Bueno, gente, continuamos con el video de Echeverry, episodio número 7, si no recuerdo mal, la carrera de este jugador. Como están viendo en pantalla, media Al fin se da el 79. comienzo de este partido que Media tampoco has estado durante la 79. semana. A Toca ver, conocer el desenlace. vamos a esto. Saludos desde el estadio de Selby Qué Park, cheto la este, casa del Crystal Está Palace. cheto esto. Bueno, estamos Como la en vez anterior, Inglaterra, voy a comenzar amigos. con el dúo de siempre. Yo Opa, soy Miguel casi Ángel robamos bien la Martín pelota, y bien. a mi lado está DJ Mario. Hoy tenemos una cita con la Premier League. Hoy Hacémoslo acá. será Perfecto, protagonista vamos a el tocar la Crystal pelota, amigo. Palace y Perdona ahí, recibirá al Grealish. Manchester City. Grandes números del Manchester City para empezar la temporada. Ese inicio triunfal debe darles confianza y Bien. quitarles presión para lograr otra victoria hoy. Bien, 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 bien. Eso no lo deja Empezamos pasar, bien, será falta y tiro libre. La jugada no da más de sí. Vamos con el 11 del equipo de casa. Está Haaland ahí, ¿no? Ya conocemos a los 11 Qué divertido jugar protagonistas con del Haaland, amigos. Manchester City. Si El pudiéramos uso hacer empezará cositas, bajo ¿no? palos. El Pase gol conjunto para de él. Joao Cancelo formará en la defensa con Vamos a ver qué Gaya nos sacan en el medio. acompañándole. Bernardo Silva desplegará todo su Uy, qué fútbol buena es. junto a la magia de Grealish en el carril del extremo. Y Haaland será el hombre gol que toda delantera necesita. ¡Peligro, peligro! Evite ese remate. ¡Oh, qué paradón! Atención, con Penal. balón suelto. Y considera que Oh. la acción es digna de la pena máxima. Bueno, no importa. Lo van a meter. El 0 a 0 podría tener los segundos contados si ¡Oh! transforman el penalti. ¡Mucho ojo! Increíble, la pifió. Increíble, amigos. Bueno, vamos a jugar, ¿eh? Haaland. Estamos jugando un choto, así que vamos a jugar. Hoy juega el gigante noruego, la bestia, La el bestia. androide, el killer, el 9 de Ay, todos perdón. los 9, Mario, Erling Haaland. Todos nos preguntamos si volverá a marcar hoy también. Recordemos que marcó 2 goles en el partido Che, estoy anterior. jugando mal, ¿eh? Vamos a jugar bien porque la evaluación 10.0 la vamos a tener difícil, ¿eh? Ni hablar de la de 8. Recupera teniendo ya la portería rival en mente. El City aprovecha la ley de la ventaja. Puede sacarle partido a ese recurso. Está casi dentro. Bien, corner. Buena Vamos, parada. vamos, vamos. Vamos a jugar, loco. Estamos jugando mal, pero no tenemos que preocuparnos. Corner colgado al área. Tenía buena pinta, pero al final nada de nada. Vamos a tocar ahí. Vamos a tocar la pelota. Ahí está Bernardo Silva. Puede sacarse el pase al área. Bien. 1-0, vamos. Marca el Cibor. Marca Haaland el primero del partido e inaugura el luminoso. Falta. Y eso es falta. Debería andarse con ojo porque ya está amonestado. Cambia el resultado en el partido del Leicester City Stadium. Así es, ha entrado el Bien, primer gol bien, bien, del bien, bien, Leicester bien, bien. City. Vamos, Haaland. Es el primer gol del encuentro. Ay, qué paradón, amigo. Marca 24 minutos de juego. Tomamos nota, muchas gracias. El Manchester City al banderín intentará aprovechar la ocasión para alejarse del marcador. Haaland en posición. Perdón, Haaland, en realidad, era muy bueno. atrapado sin complicación. Tenía que haber jugado de otra forma el disparo, ¿no? Le quita la pelota. Buena bola de Ojalá, pasámelo para el medio. Se muere el gol. Ay, amigo, es que de verdad era Consentirá. muy buena esa. Bueno, no voy a pedir el pase ahora. Ahora que jueguen ellos. De Bruyne saca el córner. Despeja eso de ahí. Penal. Penalti. Penal. Suena el silbato y va a haber Tocó penalti. mano este jugador del Crystal Palace. Sí. Ese sí es Nada penal. mejor que un penalti para poner No, toda la jala, carga en no, el área. jala. No. Parada, Bueno. penalti sensacional. Que no falten las filigranas. Epa. A ver qué pasa con ese rechace. Estoy jugando bien Logran ahora, ¿eh? Vamos a despejar empezar a el remontar ahora partido. en este partido. Ese paradón los deja vivitos y coleando. No sé cómo hubieran reaccionado ante la losa de ponerse 2 goles por debajo. Tengo que ir más al medio del campo. La toca con espacio por la banda del Crystal Palace. Pues tenía muy buena
pita, pero pierde la posesión del balón. No. No sé si lo ha calculado bien o si ha patinado, pero creo que esa acción merece tarjeta. Si define bien, es gol. Ay, no puedo meter todavía mi primer gol en la liga inglesa, amigos. Qué mala suerte estoy teniendo. Epa. Sabe medir los tiempos y se la lleva. Consigue liberarse de la defensa. Que estoy bien, que bien estoy jugando ahora. Pero estoy pillando goles, y claves. ¿No me falta? Bueno. Continuamos, segundo tiempo, amigos. Haaland me la toca a mí. Ahí está. Vamos con eso, perfecto, pedimos pase. Vamos para la pelota ahí. Bien el regate. Hacia la portería, bien. Sin oposición. La bloca. Ya hicimos bastante en este partido. Y crédito acaba de tirar a la basura. Vale. Corner. Opa. Pero esto no ha acabado. Hicimos bastante bien las cosas, 8.7 de evaluación, amigos. Será puerta. Bien. Creo que tendría que haber buscado. No creo que me saquen, No estoy jugando tan mal, Acabó por hoy, llega el momento de ir al banquillo. El culebrón por fin ha terminado. Ahora sí que podemos afirmar que el traspaso se va a llevar a cabo. Creo que es plenamente consciente de que acabará su carrera futbolística aquí. Seguramente haya querido cambiar de aires para tener algo más de minutos antes de su retirada. Epa. Definitiva. Opa, ahí estuvo buena. Presiona un poco ahí, Haaland. Presión alta para hacerse con el balón. Esto puede ser una oportunidad. No, no puedo meter mi primer gol, Y para ese disparo. No puedo meter mi primer gol, amigos. Parece que el equipo necesita un cambio de aire. Se va a proceder a un cambio. Y lo prueba desde ahí. Penal. Lo concede, va a pitar penalti. Sí. Ahora sí lo metes, Haaland, Segundo penal que tenés, mételo. Bien. 2-0. Solo queda media hora para el final de la segunda parte. Me da que será uno de esos partidos de la Premier League con mucho toma y daca. Juega el Manchester City contra el Brentford. Un duelo apasionante, la verdad. Pásamelo, muerto de hambre. El juego está parado, va a haber un cambio. Bien. Ah, qué pena, era buena esa para robar esa. Le ha leído las intenciones. Eso no puede costar un gol. Otra pérdida. Qué poco les dura. Ahí, perfecto. Tiro. Bonito pase al hueco. Un bloqueo magistral. ¿Penal? Penalti. ¿Cuántos penales tenemos en este partido? Y pita penalti. Este es el. Es que todas las manos le cobran penales. Gol, vamos. Luego le dejaron. Esa presión le ha dado sus frutos. Ah, no, tres goles este partido, creo, ¿no? Yo no metí ninguna. Está muy cerca. No, no puedo meter goles. Se dirige hacia la banda, se va a producir una sustitución. ¡Qué dominio tiene del esférico! Ahora sí, nuestro primer gol, ¿no? Otro más. Gol. Nuestro primer gol, amigos. Qué locura. Están pasando el rodillo. No vuelven a ponerle
metido. La verdad es que lo mejor de la jugada. Como me dejaron libre ahí, ¿no? Ahí se ve cómo revienta el balón y lo manda al fondo de la. Como me dejaron libre, amigos. Bien, 4-0. Este 4-0 deja esto bastante sentenciado. Eso no lo hace cualquiera. Ay, me lesioné. Le da un respiro a su equipo. Me lesioné, ¿no? Nos cuentan que hay gol en Stamford Bridge. Sí, ha entrado un segundo gol del Chelsea. Podría marcar. Ay, qué golazo. Pero me lesioné. Lesionado, mete un gol, ¿eh? Madre mía, les están pasando por encima. Bueno, un calambre, me parece. Un segundo que tengo algo que comentar. Parece que el Chelsea ha marcado en su encuentro. Se están acercando al empate, ya van 3-2. Así todo lesionado. Así todo lesionado, estamos metiendo goles. Creo que estoy lesionado. No consiguen hilar el juego. Esperemos que sea lesión leve. Final del partido, últimos 2 minutos. Tremendo. Listo, yo no estoy lesionado. Entrada perfecta que acaba. Bueno, metimos varios goles, amigos. Para empezar, este equipo está bien. Para el que nos enfrentamos, perfecto. Oportunidad inmejorable. Y entra. O sea, realmente meter 3 goles en un partido para mí es buenísimo. Madre mía, hoy está imparable. Este es su tercer gol. 3 goles. Se termina aquí. Mira, Jara y nosotros metimos 3 goles, amigos. Todo el mundo les exigía que ganaran los dos. ¿Cómo que me lleve el balón? ¿En serio? Oh. Bueno, metimos en total 6 goles en el partido inaugural de la liga, si no recuerdo mal. Ah, mira, no habilidad para destrabar. Acrobático, balón parado, cabeza, pase largos. Primer toque, pase de empeine, balón parado, ¿no? Primer toque. Pase de empeine, ahí está. Segundo partido de la liga. Agentes. Actividades. Inversiones. Otro partido más de liga de local. Ahora que podemos llegar a media 80, ¿eh? Todavía no, pero cuidado con eso. Media 79. MCO somos. O sea, en conclusión no está más este. El mediocampista, no me acuerdo. De Bruyne, ¿no? Sí está. Manchester, esta vez nos hemos venido al Etihad Stadium, morada del Manchester City. Las voces que vais a oír durante el partido son las de Miguel Ángel Román, al habla ahora mismo, y DJ Mario, encargado de los comentarios técnicos. En el menú de hoy tenemos partido de la Premier League. Ya vemos al Manchester City, que se verá las caras con el Brentford. Falta a favor nosotros. Tágate, Haaland. Ha encontrado el partido. ¡Vamos! Y entró. ¡Gol, gol, 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 gol! Gente, muy buena esta, ¿eh? Momento perfecto. Ojo esa conducción de balón. Ahí está, ganando la posición. Bien. Asistencia buenísima, ¿eh? Dejado ni respirar al rival. Opa, ahí me equivoqué. Con Morfón. Vamos a otra posición. Se debería encargar de la banda eso, pero no, no lo está haciendo ahí. Lo está dejando moverse libremente. No sé si era Manuel para agarrar eso. Pasa de razón. Toca el cuero en esa acción defensiva. Muerto de hambre, Jalan, ¿eh? No quiso pasar ahí. Bien. El City se hace con la posesión.
Le paso todas las ventajas y Haaland no me las paso a mí. Cabalga hacia la portería. El peligro no ha pasado. Tres goles Haaland, Qué divertido jugar cuando tenés un mediocampista bueno, como yo por ejemplo ahora, y un delantero que mete goles. Está intratable. Vamos a actualizar marcadores porque tenemos gol en Old Trafford. Así es, ha entrado el primer gol del Manchester United. Bruno Fernández ha sido el goleador. Una jugada espectacular, ¿eh? Ha sorteado piernas como si... Bueno, media 79, hay que pensar bien en este partido. Encuentro 1-0. Al otro lado era, ¿no? 8 minutos de juego. Tomamos nota, muchas gracias. Uy, casi era robo. Henry. Posesión perdida. Joder, qué mal ahí. Tiene apoyos a su alrededor. Bueno, vamos a intentar robar de nuevo. Da Silva. La jugada acaba ahí. Tener la oportunidad. Bien. Uf, esa vaselina ha sido a las nubes. Sí, vamos a intentar tranquilizarnos, pues estamos dando 3-0. Pasar acá largo mío. La tenían que haber pasado ahí, por ahí hacemos algo peor ahí. Solo les ha faltado la definición, una pena. Ahora toca defender. Uf. No puede disparar ahí el arco bien. Como quería. Hickey. Sacaron de banda. Rubén Díaz. Aquí está Haaland. Bien defendido ese disparo. Era buena esa. Hay que inventar cosas nuevas. Hay que inventar cosas nuevas. Y eso es positivo de este partido. Que con esto los podemos ir probando. Muy por delante. ¿Cómo lo has visto, Mario? A ver, la afición tiene que irse muy contenta con el juego que ha desplegado su equipo en la primera mitad. Me atrevo incluso a decir que esto está... Tenemos que probar distintas cosas, distintas formas de jugar. Para darle minutos a futbolistas menos habituales. Bien. Bueno, tres golecitos metió Haaland en el primer tiempo. Ahora vamos a ver si podemos lucirnos nosotros. El Brentford se ha llevado un buen palo en la primera parte. Se reanuda ahora el juego y el Brentford tratará de poner coto a su rival de cara. De Bruyne. ¿Hasta cuándo De Bruyne? La posesión cambia de mando. Da Silva. Vamos a jugar nuestra posición, pues si no. Turi. La presión alta está dando resultados, un robo muy prometedor. Arquerazo. Bien, arquero. Categoría. Se prepara un cambio en la banda. Falta, ¿no? No, era para el otro equipo. Pásame, rápido. Vamos a jugar rápido. Están presionando bien. Hacemos un breve paréntesis. Tenemos gol en el Vitality Stadium. Sí, ha sido el primer gol del Bournemouth. Vale. Es el primer gol del Atacame. 1-0. Ahora mismo estamos en el 55. Recibido, muchas gracias. Sigue aguantándola. A ver qué decide. Golazo. Y los goles están de oferta. Golazo, amigos. Gol. Qué nivel que estamos jugando, por el amor de Dios. Está pasando el rodillo. Este 4-0 deja esto bastante sentenciado. Cabalga hacia la portería. Se ha ganado el sueldo con 5 goles en 3 partidos. 5 goles en 3 partidos. Una de las jugadas más peligrosas del partido. Epa, penalazo. Penalti. No ha dudado, lo tenía clarísimo.
Parecía que sí, parecía Vamos, Haaland, que tú no, puedes. Al final ha decidido. Golazo. Adentro ese penalti. Ahí ha demostrado que tiene los nervios de acero. No, repetí, gente, por la penalazo, claro. A veces se le da bien ser un club cazatalentos. Espero que hayan dado con la tecla con este fichaje. Ojo, ojo, cuidado que suena. Bueno. Se cuela dentro. 5 goles, Haaland. Más a la saca. ¡Gol! La verdad es que hoy se está gustando, ¿eh? Y arrebata el balón cerca de su propia área. Nos llegan noticias desde Bournemouth. Hay gol en el Vitality Stadium. Sí, ha entrado un segundo gol del Chelsea. El marcador... Bueno, 6-1. Ay, qué mal tiene que haber pasado López antes. Arriesgó y le salió una vaselina de bandera. Lo siento, pero voy a tener que interrumpirte. Tenemos un tanto del Chelsea en su partido. Adelantan a sus rivales y se ponen... Uy, Haaland, qué pena. Se pasó de fuerza con esa pelota, la atrapa fácilmente. No ha estado nada... Vale, pasa rápido, pasa rápido. Queda que será uno de esos partidos de la Premier League con mucho toma y daca. Juega el Manchester City contra el Arsenal. Epa. Sin duda veremos un duelo memorable. Vamos ya con el último cuarto de hora reglamentario. Gol en el Tottenham Hotspur Stadium. Pues amplía la información. Estoy cansado ya. Así es, cuidado que eso puede ser expulsión. Cuidado. Es el primer gol del encuentro, 1-0. El crono marca ahora mismo 70. Mira, Leicester metiendo goles, haciendo cosas importantes, ¿eh? Muchas gracias. Ojo que conduce el cuero hacia arriba. Opa. Evita el gol, pero tienen que seguir defendiendo. La para casi sin esfuerzo. Atención, atención, menudo fallo. Pase milimétrico de Foden. Pásamelo acá, Haaland, deja de meter goles. No te cuesta nada pasar la pelota. Pepe Hugo. Por ahí juegan Álvarez, ¿no? Ivan Turi. Bien luchado ahí. Lamentablemente le estoy jodiendo la vida yo porque estoy metiendo goles. Y asistencia también. A Haaland. Acaba en nada. Bueno, deberíamos tener enseguida la Champions, ¿no? Atención, o no hay Champions. Se ha nublado. La han perdido cuando era medio gol. Nos acercamos ya al final del partido. Últimos 2 minutos. No se esperaban que la bola les pasara por encima. Fue fuera de juego. Y no duden pitar. Entonces cogiste la falta. ¿Qué cobraste, ladrón? Se acabó por hoy. Llega el momento de ir al banquillo. Turi. Buenísimo, amigos. Bueno, gente, 6-1, siguiente partido que ganamos. Ya somos punteros, ¿no? 9 golitos, o sea, 9 puntos tenemos, me parece. Creo que sí. Perfecto. Oh, mirá. Fichajes de los últimos minutos. A ver, gente. Recomendaciones. Sabemos cómo te va a ir al Barcelona, ¿no? A ver, sigamos avanzando. A ver, qué buena cosa. Calendario. Liga. Copa. ¿Ya no hay Champions? ¿O qué onda? Temporada. Notificaciones, personalidad. Actividades no. Menú en la plantilla. Estadísticas, otras ligas, calendario. Acá. UEFA Champions League. Ah, pero eliminatoria. Todavía están en las eliminatorias, mira. Ah, ¿ves? O sea, todavía no hay cosa nada importante de eso. O sea, todavía está en la fase previa. Bueno, sigamos avanzando, ¿eh?
Tengo una inversión, ya recuperé. Va, esta la puedo invertir, está. Seguimos avanzando. Che, yo como jugador, ¿no puedo pedir una sesión o algo? Mi nueva plantilla. Contrato actual. Tu trayectoria. Cambiar equipo objetivo. Claro, el tema no me llega ningún fichaje todavía. Qué raro. Bueno, sigamos avanzando. Continuamos. Entrenamiento. Bien, ¿eh? Casi media 80. Día de partido. Media 79. Posiciones no. Calendario. Ah, mira, Champions. Manchester City, Borussia, Roma, Brujas. Epa, mirá, qué buenos cruces hay ahí. O sea, en el próximo video, gente, hacemos la Champions. Vamos a jugar un partido más. Y en la que viene tenemos Champions ya, ¿eh? Cuidadito con eso. Los aficionados locales han estado ya alentando los ánimos a lo largo de la semana y han generado una esto lo hacemos fácil. Increíble para este encuentro. Entonces ya tenemos Champions, amigos, así que atentos con eso, que puede ser muy clave para nosotros. Estamos en el Emirates Stadium, el hogar. Está lloviendo. En los comentarios, dos locos del fútbol: Miguel Ángel Román, servidor, y DJ Mario, el jugón mayor. Hoy tenemos una cita con la Premier League. Preparado ya el Arsenal. Un pase. ¿Qué se medirá al Manchester City? Perdón, Haaland. Hola, compañero. Tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. Se lanza por la pelota. Segundo pase. F de pase. Esta es la alineación del Arsenal. Me gusta jugar con lluvia. Rice empezará en la medular junto al noruego Odegaard. Y arriba todos los balones. Tercer pase. Con gol. Con gol. Gente, golazo. Un inicio de partido increíble. Se dirige hacia la portería. Penal, ¿no? Penalti. No ha dudado, lo tenía clarísimo. Sí, penalazo. Cuidado porque podrían aumentar la diferencia. 2 a 0. Este penal. Es que Haaland va a ser goleador, gracias a mí. Falla desde los 11 metros y eso es gol. Es que Haaland va a ser goleador, amigo. Qué locura eso. Vale. Gabriel Jesús. Oh, Gabriel Jesús está acá. Mira. De que lleváis varias semanas escuchando este nombre en todas Opa. partes. Se enfrenta a su antiguo club y hay un poquito de morbo, no. Mario. Pues sí, lo normal es que tampoco se coma demasiado la cabeza y se quede en la anécdota. Epa. Y marca decide no celebrarlo por gusto de respeto. Por lo demás, podría ser un partido pues cualquier otro. Tocamos. Bueno, no podemos sacar rápido el pase ahí. Che, cuidado que nos van a meter un golazo. Penal. Penal de Rubén Díaz. No, no importa, si no mete gol, nos meterán gol. Oportunidad de oro desde el punto de penalti para qué golazo. 2 a 1. Transforma la pena máxima.
Yo tenía claro que marcaba, la verdad. Se reanuda el encuentro, consigue lo que quería el Arsenal y ahora está más cerca del empate. Interrumpe el ataque cortando el pase decisivo. Falta. Mano. Por esta falta. Yo. Sacar la pelota, mira. La jugada no va a ir más allá. Lo tenemos, no. Boludier, porque nos van a meter unos golazos. Oh, qué lectura del ataque. La juega Grilly. Oportunidad inmejorable. Vamos. Es que si hacemos ese tipo de cosas nos van a meter gol, amigos. 3 a 1. De por medio con dos goles. Es que no podemos. Ahí estamos ahí. No puedo desaprovechar esas oportunidades. Y tampoco el equipo. Se estira para llegar a la pelota. Cuidado porque la puede liar. Era buen pase, pero no llegué ahí con el tiempo y no tenía la 2. Los segundos perfectos para tirar el pase ese, bueno. Thomas Partey. Vale, sácala. Recibe Declan Rice. La toca Cuña. Obstaculiza su avance, vale. Y acaba robándole el balón. No, a mí tenía que pasármela. Yo se ha pasado después a Haaland, porque ahora Haaland se queda sin ángulo, mira. Atención, tenemos un centro hacia el área. Es que Haaland tenía que hacer eso, amigos. Dirigir el cabezazo. Sí, me lo pasaba a mí, yo se lo pasaba a Haaland en medio del arco. O sea, en el medio del área. Porque Haaland, pasármelo a mí, yo no tengo precisión buena todavía para tirar esos tiros. De Bruyne se apodera del balón. Ah, qué pena ese pase que puedo haber ganado. Gabriel Jesús. La situación en el lugar justo. Perfecto, saque de arco. 142. Va camino de las nubes. Pasa acá. Me están comiendo. Mala mía. Vaya paradón de Ederson. La grada se conforma con un corner y se viene arriba. Saben que aquí pueden meterse en el partido. Saca rápido. Cabezazo lo para con facilidad. Saca rápido, tenemos tres jugadores arriba. Sale algo de aquí. Puede disparar. Y la pala. Bueno. No, fuimos fuera ahí. Tenía que haber sido pasado a alguien, pero no podía. No tenía nadie ahí. 3 a 1, amigos. Empieza la segunda parte. No ha aparecido prácticamente el Arsenal en la primera mitad. Y se ha marchado con un. Cuidado con la falta que me pongo, una roja. Cambiar la dinámica. Decide jugar más por dentro. Pero no, el ataque prometía, pero han conseguido evitar el peligro. Pásame rápido para atrás. Pásame rápido. La juega en ataque el Manchester City. Ah. Puta. Podría haber hecho una jugada buenísima ahí. Aumenta la presión. El Paris Saint-Germain ha ido con todo para formalizar el fichaje y la apuesta le ha salido más que bien. Bueno, espera que pueden marcar. Mano. Bien lo bloquea. Se lo ha puesto demasiado fácil. Vamos. 4-1. Consiguió su doblete. Ahora le falta el hat-trick. Ojalá metiera hat-trick. Estaré tocando la oreja a Haaland, boludo. La tiene Haaland. Opa. Ocasión muy clara. Hat-trick. Hat-trick, amigos. Hat-trick. Hoy está intratable. Cuidado. Gabriel Jesús. Va hacia portería. No importa. 5-2. Y decía Jesús, mete gol, La del ex.
Bernardo Silva. Pásame la cambio. Balón para Rodri. Pásame acá, Rodri. Dale. Combina con Bernardo Silva. ¿A qué esperas? ¡Dispara! No iba a disparar porque no quería meter gol. Que hace un pase gol ahí, clave y listo. Si disparo, no iba a meter gol, estaba seguro de eso. La Premier League nos ofrecerá uno de sus últimos partidos. Siéntense para comprobarlo. Va a jugar el Arsenal contra el Nottingham Forest. Un partido de alta intensidad, un espectáculo. Gabriel. Recibe Declan Rice. Gabriel Jesús. Reacciona bien y corta el peligro. El contraataque promete. Bien. Voy a pedir un cambio. A ver qué pasa si pido el cambio, a ver quién entra. Era un contragolpe prometedor que se queda no sé quién entra. Con esa pérdida. Eso está bueno para saberlo. Quedan 15 minutos. Cuidado que puede ser buena. Ahí está De Bruyne. Puede rematar. ¡Oh, qué golazo! Gol, 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 gol. Ahí estamos, cambio, pedimos cambio. Astones. Menuda exhibición. Bueno, gente. Completamos todos los desafíos bien. Ganamos 6-3. Continuamos. Copa, ¿no? Ah, liga. Uy, la Champions, mira ahora. Viene la Champions ahora. Media 79 todavía. Upa, cómo avanzó el jugador, Media. Casi 80. Expirado, me dice. ¿Agente? No. Inversiones. Disponible. En 2 días tengo una cosa de inversiones. Así que bueno, amigos, venimos primeros en la liga inglesa. Notificaciones. Todavía no me invitan para Argentina. Todavía no me invitan para Argentina, amigos. Ah, esto me deja cambiarlo. Yo que tengo acá, en este. Rango 4, ¿ves? A ver, estadísticas, atributos, estadísticas. Estadísticas. Ahora mismo tenemos en total 5 partidos jugados, 9 goles. 9 goles. ¿Y Haaland? No está Julián Álvarez. LOL. 13 goles. Bueno, en fin, gente. Tenemos el episodio por acá. Muchas gracias a todos. Se viene mañana la Champions. Sí, la Champions. Nos vemos.